no pueden ir a cadena y no van a ir a cadena. Por algo tan significativo como era defender los intereses de los compañeros y compañeras del sector do transporte, que en el año 2008 reivindicaban unas mejores condiciones salariales de trabajo y de vida para todos ellos. La Diputación de Pontevedra, que por unanimidad decidió adherirse al manifiesto que nos día fixera xa el Concello de Vigo, pidiendo o indulto, sin ningún tipo de adjetivos, o indulto para los dos compañeros. Y otro, para que veáis que no solo en la provincia de Pontevedra se está siguiendo esta reivindicación de estos dos compañeros, que sepáis que concellos como el de Becerreá, por ejemplo, también nos acaban de comunicar a adhesión a petición de indulto al gobierno para los dos compañeros. Por lo tanto, muchas gracias a todos aquellos que se están moviendo para ayudarnos, para ayudar a Carlos y a Serafín. Hola, buenas noches. Bueno, nada más que daros las gracias un xoves más, convidarvos otra vez a apoyarnos o próximo o vindeiro xoves también. Muchas gracias. Nada, lo mismo que mi compañero Carlos, daros las gracias y esperaros el jueves que viene y a ver si de esta va ya. Gracias.